de este proyecto, habla inglés, habla francés y por supuesto español. Jorge, buenos días. Buenos días, Ramiro. Muy contento de estar hoy aquí con ustedes, con un proyecto tan lindo como este mundial. Dispuesto a dejar muy en alto el nombre de nuestro país. Muchas gracias, doctor Jorge. Su internet está un poquito malo. Por favor, vamos a cerrar los micrófonos. Comenzamos exactamente en 3 minutos. Por favor, vamos a cerrar los micrófonos. Una solicitud respetuosa y enérgica para que esto nos salga muy bien. Vamos a estar con 7 países: Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Honduras, Estados Unidos en Miami y Polonia. Un saludo muy especial a todos los colaboradores del atletismo colombiano en este proyecto de Cali 2022. Comenzamos en 1 minuto. Y medio. Bueno. Claudio. Por favor, cerrar micrófonos. Vamos a comenzar en 30 segundos. Pablo Arteaga, por favor, buenas. ¿Podemos cerrar micrófonos? Mucho gusto. Buenas tardes para todos. Verificamos asistentes. Siendo las 12 en punto, damos inicio a este proyecto tan importante para el atletismo colombiano. Se trata de hacer la presentación del Campeonato Mundial de Atletismo Cali 2022, en lo que tiene que ver con el legado a Colombia y al mundo. La responsabilidad de la organización está a cargo de la Federación Colombiana de Atletismo, del Ministerio del Deporte, del Comité Olímpico Colombiano, de la Gobernación del Valle e Indervalle, de la Alcaldía de Cali
y la Secretaría del Deporte de Cali y la Liga Vallecaucana de Atletismo. Este proyecto es de 2.500 atletas y oficiales en Cali en el año 2022, 175 países, fue los mismos países que estuvieron en Oregon, el Campeonato Mundial de Estados Unidos en el 2014. Es un proyecto de 6 días de eventos, del 1 de agosto al 7 de agosto, 11 jornadas, quiere decir que 5 días de jornadas dobles y el último día, 7 de agosto, una sola jornada. Este proyecto moviliza más de 300.000 espectadores, más de 400 millones de televidentes. Recordemos que en Cali hicimos el Mundial U18 del 2015 y el récord mundial de Candace Hill en 200 metros planos fue visto por más de 500 millones de televidentes en el mundo. Tenemos 200 personas vinculadas en las comisiones universitarias. Ahora vamos a explicar cuáles comisiones. Son muy importantes. Este proyecto es novedoso en Colombia desde este punto de vista. Movilizaremos 5.000 turistas extranjeros y este proyecto tiene también ese objetivo, movilizar esos turistas. 10.000 turistas nacionales. Vamos a tener 200 periodistas nacionales e internacionales, los proveedores tecnológicos, 800 voluntarios y para varios idiomas y 1.500 personas en lo que tiene que ver con la seguridad. Los 30 equipos con los cuales tenemos que reportar en este mundial tienen que ver con el comité organizador, el comité organizador local que preside, donde está el señor ministro, la señora gobernadora, el señor alcalde y demás instituciones, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, y esto genera una presidencia. Ya se hizo el acto de instalación en el mes pasado de este muy importante, de la institución más importante, enlace directo con la entidad Global World Athletics. Tendrá un director ejecutivo que designa el Ministerio del Deporte y la primera área tiene que ver con la planeación y el control. Es un área que nosotros le vamos a dar mucha importancia y lo verificaremos ahora cómo. La otra área es presupuesto, competencia, presentación del evento. Esto es algo que no se conoce en Colombia. En inglés es event presentation. Es lo que se le presenta al mundo y a las pantallas y a los monitores que hay en el estadio de competencia, que es el estadio Pascual Guerrero. La comisión de prensa. Todo está conformado, excepto el comité organizador, por estudiantes universitarios, profesores universitarios, nosotros los directivos y obviamente bajo la dirección cada área de World Athletics, personas de Europa, de Mónaco, de Francia, de Holanda, de Inglaterra principalmente, de Grecia, de Italia, de España, nos estarán ayudando en cada una de estas áreas. Tenemos igualmente la comisión de telecomunicaciones, la comisión de marketing, de venta de entradas, de etiquetas de entradas, el marketing propiamente dicho del evento con la publicidad. El transporte interno entre los hoteles, el aeropuerto y el estadio, lo que tiene que ver con las visas, es una de las áreas más complicadas. Tenemos la experiencia del 2015, otorgar visas a más de 80 países no es fácil, y luego cada área de esta la estudiaremos.
la infraestructura atlético-deportiva en 3 pistas y 2 estadios, la seguridad de este proyecto que la generan todos los organismos de seguridad del país en la ciudad de Cali, el proyecto de voluntarios, ya lo decía, de 800 voluntarios, las actividades sociales que tienen que ver con la comida de recibimiento y la despedida a los jóvenes como proyecto de país. La hospitalidad tiene que ver con la atención que se le da a personalidades, a los atletas, a los entrenadores visitantes en los hoteles, en el estadio, en los estadios de competencia, y obviamente el equipo médico, que es muy importante para este proyecto. Adicionalmente, el protocolo deportivo, su nombre lo dice, el proyecto de energía es un proyecto especial que se tendrá que construir con la empresa de energía de la ciudad, proyecto de medio ambiente, la comisión de juzgamiento, aquí están varios jueces acompañándonos de todo Colombia, y cronometraje electrónico, lo que es la página web. El sitio web también tendrá su proyecto especial. Los temas legales, ya habíamos hablado de la publicidad, el proyecto de bilingüismo y relaciones internacionales, que es quizás el área en donde nosotros más estamos en este proyecto. Miguel Ángel, ¿puede colocar el slide? ¿Presentación 1? No, hace rato. Yo estoy pasando en la presentación 1 y ya voy en el slide 5. Sí, señor. ¿Qué pasó? Vaya pasándolos uno a uno, por favor. Hasta que llegue al slide 5, donde yo estoy. Bueno, estoy allí. Es fundamental entender que el macro objetivo es integrarnos todos en un proyecto mundial y de país, con la participación de atletas y entrenadores de Sudamérica, del Caribe y Centroamérica, con el mundo y con Cali 2022 en lo que tiene que ver con la organización, con las universidades, con los universitarios, por supuesto, oígase bien, de la ciudad, de la región y del país, de Sudamérica, del Caribe y Centroamérica, con el mundo. Sigamos. Los objetivos del Mundial, número 1, mejorar la competitividad atlética hacia el ciclo olímpico 2024 y 2028. Este objetivo se lo hacemos extensivos a esas áreas, Suramérica, Centroamérica, Caribe, porque tenemos una unidad cultural, Latinoamérica. Óigase bien, muy importante, unir al deporte, el deporte al mundo por el atletismo. Este es un concepto que empezamos a manejar en este proyecto. Vamos a mejorar la imagen internacional de Colombia. Vamos a ayudar a construir, óigase bien, en nuestro país, el deporte universitario. En Colombia, en Sudamérica, en el Caribe, en Centroamérica, donde no haya. Esto tiene que ver con el hecho de que los países desarrollados, sus participantes todos son universitarios, como Estados Unidos, como Inglaterra, como China, como Rusia, como Japón, etcétera. Seguimos en el siguiente slide. La meta del Mundial: construir una nueva generación de atletas con visión global y legado deportivo Cali 2022. Legado deportivo es hacia la industria deportiva, de entrenadores, deportistas, oficiales y técnicos, jueces, patrocinadores y aficionados en nuestros países. Continuamos.
óigase muy bien, a todos, lograr un negocio para todos los jóvenes participantes de cada país con la internacionalización para que sean multiculturales, bilingües y vanguardistas. El plan de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es construir un plan maestro de actividades. Hoy estamos en el día cero. Y una vez el equipo interno empiece a trabajar, por supuesto, empezamos a construir ese plan maestro con planes de acción en lo económico, en lo presupuestal y en lo laboral, quiere decir, a contratar las personas que van a trabajar. Esto tiene que estar aprobado por el comité organizador, donde están el ministerio, la alcaldía, la gobernación y el Comité Olímpico Colombiano. Lo más importante es capacitar los recursos humanos. Y vamos a atender la primera visita de World Athletics el 24 de mayo del 2021, es decir, dentro de 3 semanas. Y esto, la idea es que podamos diseñar, aprobar y ejecutar todo el programa, el cronograma de prácticamente de 1 año y 3 meses, de 15 meses al 1 de septiembre del 2022. Recordemos que el mundial se acaba el 7 de agosto del 2022. Vamos, este proyecto tiene un componente muy importante donde le vamos a dedicar la propuesta para que Colombia y el mundo sea bilingüe en el Mundial Under 20 Cali 2022. La directora del proyecto de idiomas desde Chile, Camille Carter, vamos a buscar, óigase muy bien, que los países africanos, asiáticos, europeos, de Oceanía, Estados Unidos, Canadá, etcétera, en América que no hablan español, puedan integrarse a este proyecto y aprender español, y nosotros, los presentes y los ausentes de este proyecto, atletas, entrenadores, jueces, organizadores, hacer el compromiso de aprender inglés. Este proyecto de Camille Carter es un inglés por entretenimiento, un inglés por diversión, y ella expondrá el proyecto inmediatamente. Termine esta charla. En la parte del complemento del bilingüismo, se trata de integrarse al mundo con este Mundial U20 Cali 2022, y desde Polonia, Susa Kubiak, que ya estuvo entrando en esta videoconferencia, es la directora del proyecto de internacionalización. ¿Qué significa esto? La primera es enseñarnos a hablar inglés, y la segunda, desde Polonia, con un equipo, van a impulsar el ingreso del mundo europeo, y del mundo europeo al mundo asiático, al mundo africano, al mundo de Oceanía, para que nosotros propiamente podamos desarrollar masivamente el proyecto en lo que es Suramérica, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, es decir, Estados Unidos, Canadá principalmente. Entonces, esa es la labor del Susan, que desde Cali, Nicolás Arcos también estará como director de proyecto de internacionalización desde Colombia. Quiere decir que esas dos personas estarán vinculando, por ejemplo, digamos, Hungría. Entonces, Susan tiene la interlocución en la búsqueda del director de Hungría, y nosotros estaremos ayudando a este proyecto, y entonces tendrá también un responsable en Hungría. ¿Responsable de qué? De construir
la red de atletas que van a Cali 2022, de construir la red de entrenadores que van a Cali 2022 y de universitarios. ¿Para qué? Óigase muy bien, atletas, entrenadores, jueces, organización, para que nosotros podamos, además de aprender el inglés por entretenimiento, nosotros vamos a lanzarnos a hablar inglés todos los días con las personas que nos interese desde ese punto de vista. Entonces, este es el proyecto. Muchas gracias a todos ustedes y le pido el favor a Camille Carter que haga su introducción verbal mientras se hace el montaje en pantalla de su exposición en la videoconferencia. Muchas gracias. Sigue Camille. Muchas gracias, Ramiro. Súper clara tu explicación acerca del proyecto. Eso ayuda harto. Bueno, sí, mi nombre es Camille Carter. Soy de Chile, con un amor y un cariño muy grande por Colombia. Soy la encargada del proyecto bilingüe, el proyecto de idiomas que queremos presentar junto con el Mundial de Cali. Soy profesora de inglés, soy ex atleta, ex seleccionada nacional de mi país y también fui campeona sudamericana de atletismo en los 80 metros planos en el sudamericano escolar que se hizo en su país, en Medellín, Colombia. Entonces, por eso tengo mucho cariño por su tierra. Sé lo buenos que son en el atletismo, sé los tremendos logros que han tenido, sobre todo en este último mundial de relevos que se está haciendo en Polonia, ¿cierto? Tengo mucho respeto por ustedes, por todo lo que hacen, y como bien decía Ramiro, vamos a presentar ahora un proyecto que con mucho amor, profesionalismo y esfuerzo hemos estado preparando junto con la Federación Colombiana de Atletismo. Para ustedes, para los atletas, para los entrenadores, directivos, jueces, miembros del Comité Internacional, todas las personas que están involucradas en este proyecto del Mundial Cali 2022, está pensado en ustedes primeramente, también para toda la esfera de la gente que va a participar, toda la esfera de Colombia, pero poquito a poquito vamos a ir subiendo y ustedes son los primeros con quien quisiéramos empezar este proyecto. ¿Ya? Así que le voy a pedir a la persona que está encargada de presentar las diapositivas. Eso. No sé si me pueden... Súper. Ya, súper. Muchas gracias. Perfecto. Me gustaría empezar mostrándoles un video de Félix Sánchez, que él es un deportista de República Dominicana, y se van a dar cuenta de su manejo del idioma. Ya quiero que presten atención en eso nada más. 30 segundos tiene que durar el video para que después podamos seguir. Así que, por favor, si le pueden dar play. Ojalá no salga propaganda. Súper. ¿Se escucha? Yo no puedo escuchar bien desde acá. No escucho nada. Solo puedo ver. Miguel Ángel, audio, ¿no se escucha? Ahí sí. I felt extremely confident going into the Olympics, my second Olympics, having that goal to win. And having had all the experience and built all the confidence over the prior 3 years going into the games, it was a lot easier for me. I felt if I could execute and if my hamstring held up, I was gonna win. So I was confident. And in the first Olympics, I was happy to be there. And the expectations were so different. Listo. Muchas gracias. Hasta ahí no. Going in there. Súper, muchas gracias. Bueno, como le decía, él es Félix Sánchez, ¿ya? Él es un deportista de República Dominicana, donde se habla español, ¿cierto? Y todo el Comité Olímpico a nivel mundial le hizo hace poco tiempo un reportaje, que es el que estábamos viendo en YouTube, y podemos ver, ¿cierto?, su dominio del inglés, cómo el poder hablar en inglés hizo posible que le hicieran este reportaje a nivel mundial, y cómo a través del uso del inglés y del dominio de este idioma, insisto, él pudo no ser un campeón más, sino que también pudo ir más allá con entrevistas, con reportajes, y hasta el día de hoy está vigente gracias a eso, porque no es alguien que hizo esta tremenda hazaña, ¿cierto?, de ser campeón,
pero sino también fue un poquito más allá con el idioma, ¿ya? Y así pudo dejar su huella de manera más profunda hasta el día de hoy. Incluso a nosotros, que yo soy de Chile, de Colombia, podemos ver su video en YouTube, ¿cierto? Y podemos tener acceso a su vida, a sus entrenamientos, etc. ¿Ya? Entonces, es un poco para motivar, para que podamos ver lo que se puede lograr cuando sí manejamos el idioma de inglés, que no es un detalle, que no solamente lo usamos para, no sé, entender bien el llamado para mi prueba en la cámara de llamados, sino que lo usamos para poder ser personas que trascienden en la sociedad, que trascienden como deportistas en todas las áreas, ¿ya? ¿Me la retrocedes, por favor? Eso. Entonces, este proyecto es el proyecto de integrarse al mundo Colombia y el mundo bilingüe. Ya pertenece al Mundial Under 20, bajo 20 años, de Cali 2022. ¿Ya? Y podemos ver una imagen de Colombia, ¿cierto? Resaltando por sobre los otros países, porque eso es lo que queremos lograr. Queremos que Colombia marque un hito histórico al ofrecer, ¿cierto?, una posibilidad a sus deportistas de ser bilingües y de conectar con el mundo. Ahora sí, por favor, avante. Muchas gracias. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el objetivo de nuestro proyecto? El objetivo es que la juventud colombiana pueda ser una juventud, una generación bilingüe, que pueda conectar con el mundo y que el mundo pueda conectar con ellos. Por eso tenemos la imagen de fondo donde todo está muy conectado, ¿ya? Vamos a trabajar con tres conceptos. El primero es el concepto de globalidad, que se refiere a que los jóvenes de Colombia puedan estar inmersos, ¿ya?, en todos los países del mundo. Qué maravilloso sería ver jóvenes de Colombia ganando becas en Estados Unidos, en Harvard, o en Oxford, en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Australia, en África, en distintos países del mundo, sin que el idioma sea una barrera. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, lograr la globalidad de los jóvenes y de la generación colombiana, ¿ya? Nuestro segundo concepto es la multiculturalidad, ¿ya? Y esto no se trata de solamente que un joven colombiano esté en otras partes del mundo, sino que un joven colombiano y su cultura puedan estar en otras culturas del mundo y viceversa. Sabemos que cuando una persona se va a estudiar a otro lado, a entrenar, no solamente lleva a su persona, sino toda la cultura que viene con él, ¿ya? Y queremos que pueda ser de la misma manera, de que jóvenes también de otras culturas, de otros países, puedan venir a Colombia, a Sudamérica, y traernos de su cultura, y así poder lograr esta multiculturalidad, ¿ya? Y finalmente, el tercer concepto es la conectividad con el mundo, que vendría siendo la consecuencia de los dos conceptos anteriores, donde vamos a poder tener un libre acceso a las culturas, a los países, a las personas de otros lugares, y no va a haber ningún tipo de barrera. Eso, la siguiente, por favor. Ya, todos juegan. Este proyecto tiene en alto valor las inteligencias múltiples. Sabemos de que en el colegio nos pasaba de que no todos entendemos y aprendemos de la misma manera, ¿ya? Hay distintos tipos de inteligencia que se pueden ver en la imagen. Tenemos la verde, que es una inteligencia nueva que ha salido ya en toda esta teoría, que es la inteligencia natural, ¿ya? Que tiene que ver con el medio ambiente, cómo me relaciono con los animales, con todo lo que rodea la naturaleza, ¿ya? La otra inteligencia es la espacial, ¿ya? Cómo me muevo en los distintos espacios. Tenemos la lingüística, que tiene que ver con los idiomas, la visual, la kinestésica, que son las personas que aprenden a través del cuerpo, de movimientos. Tenemos la lógica matemática, la inteligencia social y la inteligencia musical. Todas estas inteligencias van a estar en nuestro proyecto, por lo tanto, todos van a ser parte, no va a existir esto de me aburre, o no entiendo, o siento que no es para mí, esto es para todos, ¿ya? Por lo mismo nos hemos preocupado que cada actividad pueda abarcar todos los tipos de inteligencia para que todos puedan jugar y todos puedan ser parte. La siguiente, por favor. Nuestro enfoque es que las personas que participan en esto aprendan las cuatro habilidades de cualquier idioma, ¿ya? Que son hablar en ese idioma, escuchar, entender lo que otros están diciendo en ese idioma, leer y escribir. Siguiente, por favor. La metodología. Esto es muy importante, porque aquí vamos a marcar las diferencias quizás con cualquier otro curso, taller o instituto de inglés, ¿ya? Primero, la metodología es interaccional e interactiva.
¿A qué se refiere con interaccional? Que vamos a estar constantemente interactuando con distintas plataformas tecnológicas, con música, con movimientos que vamos a tener que hacer con nuestro cuerpo, va a incluir todo. No va a ser simplemente estar sentado, escuchar a alguien y tomar notas. Vamos a estar interactuando con el idioma todo el tiempo, vamos a ser parte de esto. E interactiva, porque vamos a ver videos musicales, vamos a aprender a través de los challenge, para los que son más entendidos en el tema, challenge de TikTok, que está muy de moda, vamos a usar las redes sociales, vamos a aprender con películas, ya va a ser algo entretenido. También vamos a usar el sistema e-learning, ¿ya? Donde vamos a usar, como les decía, la tecnología para aprender. Vamos a poder hacerlo desde nuestro teléfono, desde nuestro computador, desde donde más nos acomode, ¿ya? Por eso mismo pasamos al tercer concepto, que es una metodología on demand, ¿ya? Vamos a poder aprender cuando queramos, donde queramos, ¿ya? En la foto, en la imagen que está al lado, podemos ver un atleta, él está en la pista y está con su celular, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? De que la persona va a poder ingresar desde su teléfono, hacer las actividades, va a poder hacerlo desde donde quiera y a la hora que quiera, ¿ya? Porque las actividades van a estar ahí preparadas para cada persona, para que la hagan cuando puedan y cuando quieran, ¿ya? No va a haber un límite de tiempo, de horario, etc. Y por último, las clases van a ser cortas, máximo 30 minutos diarios, porque no queremos llenarlos de conocimientos para que terminen aburridos y estresados con el tema, sino todo lo contrario, ir de a poquito, ¿cierto? Avanzando, pero de manera efectiva. Siguiente, por favor. Los resultados. Vamos a hacer un seguimiento a través de hitos, ¿ya? Para esto vamos a usar una aplicación que se llama Google Classroom. Ya, esto está en cualquier cuenta de Google, donde cuando termina cada día de actividad, los participantes tienen que subirlas a la plataforma y va a aparecer como actividad finalizada, ¿cierto? Cuando se finalice una primera unidad, se pasa a la siguiente y así también se puede ir gestionando de que cada participante vaya terminando la actividad y termine la primera para pasar a la segunda, termine la segunda para pasar a la tercera. Y así, para que no lo hagan como a medias, después el otro a medias, sino cada una tiene que ser completada para poder pasar a la siguiente. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. El impacto, ¿ya? El impacto va a ser gigantesco. Primero va a ser a nivel nacional, ¿ya? Vamos a tener una nueva generación bilingüe, y eso ya es algo tremendo. Va a ser internacional porque los jóvenes o las personas que aprendan a hablar este segundo idioma inglés van a poder abrirse al mundo. Ya Colombia va a poder crear nuevas relaciones, va a poder mostrar su cultura, muchas otras cosas. Entonces tenemos nacional, internacional, va a ser un impacto también generacional. ¿Por qué? Porque los que aprendan inglés ahora, después le van a poder enseñar a la generación que vienen después de ellos, ya sean a sus hijos, ya sean alumnos, atletas que puedan tener, y esto va a ir pasando de generación en generación, como debería ser siempre con el conocimiento, y por lo mismo va a ser a largo plazo, porque vamos a empezar ahora, pero el impacto va a ser muchos años ya a futuro. Y por eso pusimos la imagen de las flechitas donde todos se relacionan, ¿ya? Como empezamos en Colombia, van a ser bilingües, van a pasar a tener un impacto internacional, porque van a poder salir al mundo, ¿cierto? Va a ser generacional, porque se van a pasar el conocimiento a otro, y así a largo plazo, ¿cierto? Y seguimos en el círculo, donde nos vamos enseñando y aprendiendo entre nosotros, y esto se va ampliando. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. De manera más específica, hablando de las actividades, ¿de qué se va a tratar esto? Las actividades van a ser trimestrales, ¿ya? Y cada mes vamos a trabajar con fuentes distintas. El mes 1 vamos a trabajar con canciones en inglés, obviamente que van a tener la letra, van a ir con subtítulos para que puedan ir leyendo, ¿ya? Entonces, dentro del primer mes que vamos a trabajar con canciones, cada semana vamos a trabajar con una canción distinta. O sea, el primer mes trabajaríamos con 4 canciones, ¿ya? Una canción por semana. Entonces, por ejemplo, la semana 1 con una canción, ¿cierto? Una canción X. En el día 1, la primera actividad va a ser dentro de la canción identificar 7 palabras que nosotros les vamos a dar un listado de cuáles son esas palabras con su significado en español, para que no se sientan tan perdidos. Tienen que identificar en qué momento de la canción se dice esa palabra, ¿ya?
en el día 2, ya súper cortito como les había dicho, no les va a tomar todo el día hacer el curso diariamente. Número 2, ¿cierto? Repetir los conceptos del día 1 en voz alta, ya ir repitiendo junto con la canción hasta lograr una pronunciación correcta, ¿ya? Después, la número 3, transcribir oraciones. Si se fijan, en la actividad anterior estamos desarrollando lo que es hablar. Ahora, en esta actividad, transcribir oraciones, estamos viendo lo que es leer y escribir, ¿ya? Entonces, tienen que identificar en qué oración se encuentra esa palabra, porque está dentro de una oración completa. Ya, esa oración, transcribirla, ¿ya? Después, en el día 4, esas oraciones que transcribieron, traducirlas, ¿ya? Y finalmente, en el día 5, esas oraciones completas, leerlas en voz alta y lograr una pronunciación correcta. Si se fijan, vimos las 4 habilidades. Tuvimos que escuchar, hablar, leer y escribir con canciones, que es súper entretenido, ¿ya? Después hacemos lo mismo, actividades muy parecidas, pero con los challenges de TikTok. Ahí hay que bailar, aprender coreografía, ¿ya? Esto es una invitación para el que quiere. Sabemos que hay gente que no le gusta, no le interesa bailar. Lo importante es que hagan las actividades de inglés, ¿ya? Y para los que quieren, la idea es realizar estos challenges, estos bailes que se hacen en TikTok, y subirlo con el hashtag Cali2022. Así de a poquito nos vamos abriendo en publicidad, en promoción, para que la gente alrededor del mundo, sobre todo los jóvenes, puedan empezar a identificarse con eso. Y en el mes 2 y en el mes 3 las actividades son muy parecidas, solo que en base a cosas distintas. En el mes 2, a challenge de TikToks, que son canciones que hay que bailar y vamos a trabajar con la letra de esas canciones. Y en el mes 3, donde vamos a ver trailer de películas. Pero es básicamente eso. Esa es una primera pincelada. La siguiente, por favor. Entonces, para finalizar, ¿estás listo? ¿Estás lista para conectarte con el mundo? No le pongas límites a tus sueños. Por mucho tiempo el inglés ha sido una limitante gigante, gigante, para poder extendernos, para poder trascender como deportista o en lo que sea que hagamos, ¿ya? Esto inicia el 1 de junio del 2021 y termina el 1 de junio del 2022. Lo había corregido, pero se volvió a poner. Comenzamos 6 países, ¿ya? Colombia, Polonia, Chile, Ecuador, Uruguay y Honduras, ¿ya? Y para el 1 de enero del 2022, los 175 países en Cali 2022, todos integrados en esta multiculturalidad hermosa que estamos buscando, ¿ya? Inicialmente el punto de encuentro Cali 22 es la plataforma caliescribe.com, y a partir del 1 de diciembre del 2021, la page web o la página web Cali 2022. Así que este es nuestro proyecto a grandes rasgos. Esperamos que se puedan interesar. Es algo hermoso que estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho detalle, y creemos que va a traer un impacto tremendo a Colombia y a sus generaciones futuras. Eso, muchas gracias. Camil, diles a ellos cuánto tiempo llevas proyectando esto, cuántas presentaciones tenemos con universidades, con colegios, con instituciones públicas en Cali, en el Valle del Cauca, con Comité Olímpico Colombiano y demás. Danos ese informe. Sí, llevamos aproximadamente 9 meses, sí, estamos entre 8 y 10 meses, que empezamos este proyecto desde cero, como una simple idea de... Queremos que las generaciones colombianas puedan hablar inglés para que ya no sea un limitante. Y empezaron a nacer una serie de preguntas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor herramienta? ¿Cuál es la mejor metodología? Etcétera. Y hemos ido desarrollando junto con Ramiro y otro equipo también de idiomas, probando cuál es la mejor manera, intentando que sea lo más interactivo y llamativo posible. Porque lo último que queremos es que esto sea un curso de inglés, un instituto más, donde creemos que la eficacia y la eficiencia no es tan alta, y algo que pueda ser como, como se decía en español, algo que pueda ser agradable para los deportistas y para todas las personas de este mundo deportivo. Lo hemos presentado con rectores, vicerrectores. Tuvimos una reunión con los seleccionados a Nairobi y a Cali 2022, donde lo presentamos. Lo hemos presentado a los distintos presidentes de federaciones de atletismo de Sudamérica. Hemos estado 100% en esto, promocionándolo y invitándolo finalmente, como es de manera gratuita. Creemos que es una oportunidad que no deberían perderse.
Camil, en tres minuticos, con la venia de todos los que hablan español, hay cinco personas que están siguiendo que no hablan español. Hazle un resumen en inglés para esas tres personas sin necesidad de las diapositivas, porque Susan, esta mañana en conversación que hemos tenido aquí en Polonia, me dijo, yo estoy interesada en ayudarle a Camil a enseñar el español en Asia, en África, en Europa, el mismo modelo, y yo tomé la decisión que por Camil lo hacemos. Entonces, exponlo en inglés, tres minutos, por favor. Súper, súper. Qué buena noticia, lo de la persona que nos quiere ayudar. Bueno, voy a saludarlos en inglés a las personas. Les pido a los que no hablan inglés que intenten escuchar. Quizás puedan aprender algo. Siempre es bueno, ¿ya? Hello, everyone who speaks in English, who is in this meeting. Ramiro asked me if I could explain this project for you so you can be part of us and if you can help us with this by doing this project teaching Spanish to the people who speaks in English, that would be amazing. So thank you for that. This is a bilingual project that we started like 8 or 10 months ago. And the goal is that the Colombian generation could be able to speak English, could be able to be a bilingual generation, okay? So we are going to work with three concepts: globality, multiculturality, and connectivity, okay? So we want to take Colombian people, Colombian culture around the world, okay? And we also, as Colombian people, want to receive other cultures from around the world in our country, okay? So we are going to use a really fun methodology because we believe in multiple intelligences. We believe that every person learns in a different way. There is the musical intelligence, the visual, the kinesthetic, the social intelligence. So we want to explore each one of these intelligences in our project because this project is for everyone. The methodology is interactional because we're going to interact with digital platforms, video clips, movie trailers, TikTok challenge, etc. And it's going to be interactive because it's going to be fun. It's not going to be like an English lesson. And finally, these activities in a more specific way are going to be divided in trimesters. And each trimester is going to have, for example, in month number one, we are going to work with a song per week. So we're going to work with 4 songs during 1 month, okay? Then we are going to work with 4 TikTok challenges in the month number two. And finally, we are going to work with movie trailers in month number three, 1 movie trailer per week. So the idea is that Colombian people and people from all over the world don't see language as an obstruction to achieve their goals. We want to connect with each other. We want to connect cultures. We want to connect people and languages so we can have a more multicultural and a more connected world. That's it. Thank you for your attention. Muchas gracias, Camil. Sigue conectada como co-anfitriona. Excelente presentación. Ya los ha hecho muchas veces en Colombia. Desde Chile. Le pido el favor a Susan que nos haga la presentación de ella y la presentación del proyecto y luego presenta a nuestros amigos y amigas de Polonia que están ya trabajando el proyecto de internacionalización. Susan, sigue. Una vez más, muy buenas noches aquí en Polonia, muy buenas tardes en Colombia. Yo me llamo Susa, tengo 23 años, soy polaca, hablo español desde hace muchos años, diría. He estado en España haciendo Erasmus, así que tengo experiencia también con la gente internacional. Y aquí intentaré coordinar un proyecto que consiste en desarrollar las relaciones internacionales y el bilingüismo durante, no solo durante, también antes del Campeonato Mundial
de atletismo U20 2022 que tendrá lugar en Colombia, en Cali. Tenemos un equipo que empieza formándose y vamos a empezar por Polonia, pero luego vamos a desarrollar el proyecto desde otros países europeos. Hemos ido invitados a participar por el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, señor Ramiro Varela. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nuestra tarea es integrar y construir desarrollo del crecimiento de las relaciones internacionales y del bilingüismo en caso de los europeos y de los asiáticos para que tomen el español como la lengua internacional y en caso de la mayoría de los latinoamericanos para que aprendan, para que tomen el inglés como el idioma universal. Aquí en Polonia acabamos de terminar mundiales de relevos, Silesia 2021. Era un evento muy exitoso, pero sin público. Y yo quería decirles que tengo una gran ilusión de trabajar con ustedes y haré todo lo que pueda para hacer posible las metas y los objetivos que están planteadas en ese proyecto. Ahora van a hablar tres amigas mías, unas palabras en español, una amiga va a decir en polaco, yo lo voy a interpretar. Y muchas gracias y espero que nuestra cooperación va a salir. Muchas gracias, Susan. Por favor, excelente. Por favor, presenta las amigas y el amigo no está. Creo que todavía está trabajando durante Silesia y no pudo llegar porque no lo puedo ver. Pues podemos empezar por Natalia Blanca, que va a decir en español. Blanca, por favor. Sí. Buenas tardes para todos. Soy Blanca y soy muy alegre de tener la oportunidad de participar en ese evento. Y para mí, la cooperación internacional con personas de diferentes países es muy importante porque yo estudio alemán y holandés. Creo que juntos podemos hacer cosas muy grandes aprendiendo unos de otros. Además, en mi opinión, deportes, culturas diferentes y las tecnologías son las cosas que unen las personas de todo el mundo. Y tengo una gran ilusión de llegar a Cali y ver lo que podemos hacer juntos ahí. Gracias. Muchas gracias. La delegación colombiana te regaló camiseta a un entrenador. Cuéntanos. Ahí está la bandera de Colombia. Sigue presentando, Susan. Sí, la siguiente será Paulina, que también habla español, pues hablará mucho más de sí misma. Hola, buenas tardes a todos. Yo no hablo tan bien español como las chicas. Pues, ¿qué puedo decir? Yo soy también de Polonia. De profesión soy profesora de francés, pero trabajo como ingeniera del soporte técnico, voy a decirlo así, y trabajo en una empresa internacional y como tengo contacto con los clientes franceses, españoles, alemanes, y también hablo alemán, bueno, aprendo alemán, de momento no lo hablo, pero lo aprendo. Hablo inglés, francés y un poco español y por eso me encantaría participar en este proyecto para pues mejorar mi español y también como participo de vez en cuando en ese tipo de eventos aquí en Polonia, me encantaría ver cómo funcionan esas cosas en Colombia, bueno, en otros países en general y así conocer a su cultura y tal.
Así que cuéntanos lo de tu experiencia con el Comité Olímpico Internacional. Ah, sí, porque yo trabajo como ingeniera de Office 365 y nosotros tenemos varios clientes. Y uno de nuestros clientes, el más importante con quien trabajo yo personalmente, es el Comité Internacional Olímpico. Así que cuando ellos tienen algunos problemas con su SharePoint o correos y tal, soy yo con mis colegas que intentamos a solucionarlos. Así que también trabajamos para International Olympic Committee. Ok, Susan, terminamos la presentación con otra persona. Sí, nos queda Kasia, que es hermana de Paulina. Kasia creo que hablará en polaco, pero después yo lo traduciré. Kasia, możesz mówić. Hello. I don't speak Spanish. I'm Kasia. I'm also from Poland and I'm 23 years old, 24 this year. I studied tourism and recreation. And now I'm working in a hotel. I'm a waitress. And well, I'm glad that I could be a part of this event. I think it's a big opportunity to all of us to take part in this. This chance like this doesn't happen very often, so I think I'm so excited about this. Vale, finalmente Kasia lo ha dicho en inglés, pero lo traduciré de todas maneras. Kasia ha dicho que sí, Camil, has levantado tu mano o no? I was clapping. Perdón, pensé que es una mano. Sí, Kasia ha dicho que tiene 24 años, que estudiaba turismo y ahora trabaja como camarera en un hotel, que está muy feliz que puede formar parte de este equipo, porque las oportunidades así no pasan todos los días y que será una gran aventura para todos, y que tiene una gran ilusión como todos nosotros. Y sí, es muy excitada. Muchas gracias, Susan, y a todas las participantes. Finalmente, Nicolás Arcos, director del proyecto internacional desde Colombia. Cada país tendrá un director. Si Manuel Bravo del Ecuador, que lo veo también, quiere participar. Nicolás tiene la palabra, por favor. Gracias, Ramiro. Muy buenas tardes para todos. Les habla, como lo dijo Ramiro, Nicolás Arcos. Soy profesional en Administración y Negocios Internacionales. Estudié en Francia y tengo un magíster en Gestión Deportiva. Esa la hice en Valencia, España. He sido convocado por la Federación de Atletismo para coordinar y liderar la internacionalización de Cali 2022 para Colombia. Nuestro objetivo es que esta nueva generación de jóvenes, atletas y entrenadores tengan una visión global y que con ello entremos a la industria del deporte. Este va a ser nuestro gran legado deportivo. Desde Cali, Colombia, en coordinación con Chile, Honduras, Uruguay, Polonia y Ecuador principalmente, y bajo la dirección de Ramiro, vamos a coordinar todo esto y el día de mañana con el resto del mundo. Gracias a todos. Nicolás, haga la traducción para los que no hablan inglés muy brevemente. So, hello everyone. My name is Nicolás Arcos. I'm from Colombia. I did a bachelor degree in management in France. I also have a master's degree
in sport management. I did it in Spain, in Valencia. I was chosen by the Colombian Federation of Athletics to lead the internationalization to Cali 2022. Our goal is that the new generations of youth athletes, university athletes and trainers has a global vision. That's gonna be our big legacy and sportive legacy. So from Cali, Colombia, in coordination with Chile, Honduras, Uruguay, Poland, and Ecuador, we're gonna be together, and with Ramiro Varela, we're gonna make this true, and we're gonna be with all the world. It's gonna be our goal. Thanks. Gracias, Nicolás. Le pido a los doctores Pablo Arteaga, Alejandro Camargo y Félix Marrugo, que los vi allí, por favor, pueden saludar en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Atletismo. Pablo. Doctor Alejandro. Con mucho gusto, presidente. De verdad que un especial saludo para todos y todas. Muy contento de participar y empezar en este trabajo tan importante que seguramente nos va a permitir ampliar nuestros conocimientos en el idioma inglés y que de alguna manera usted ha liderado, señor presidente, conjuntamente con el Comité Olímpico. Esperamos excelentes resultados. Yo sé que con la tutela de todas las personas que nos van a colaborar y nos van a apoyar, seguramente vamos a salir muy fortalecidos en el aprendizaje del idioma inglés, y yo creo que vamos muy bien para lo que será Cali 2022, que seremos anfitriones y que tenemos que tener un bagaje muy importante en este idioma. Por lo demás, muchas gracias y muchos éxitos a todos, y ojalá recojamos de buena manera estos conocimientos. Muchas gracias, doctor Alejandro. El doctor Pablo, y por favor, Camil, si puede traducir un poquito las palabras de Alejandro para que no se queden, muy, muy importante el apoyo de él. Sí, por doctor. Supuesto. ¿Lo hago ahora o después? Ya mismo. Ya, no voy a traducir lo que recién hablaron. He was saying hi in the name of the Colombian Federation. He said that it's so good that we are able to participate in this kind of projects, because it's not easy to learn English. It's not easy to learn English for free. And it's going to be a great opportunity for all of us, and that we should take advantage of this, because it, as I said before, it's an opportunity that we are not going to have again. And his desire is that we can take advantage of every detail, of every little thing that we can take from this project, because it's going to be very beneficial to all of us. Thanks. Doctor Marrugo, por favor, intervenga. Doctor Ramiro Varela, buen día. Mira, realmente agradecido, porque una de nuestras funciones principales, o la función principal y misional, es la parte técnica, y en eso hemos hecho o hemos desarrollado un trabajo en compañía del Comité Olímpico, del Ministerio del Deporte, que nos ha llevado al sitial que tenemos hoy. Más sin embargo, no hay que desconocer este proyecto que has iniciado tú, Ramiro, que lo que busca es el fortalecimiento del ser humano como tal. Es un proyecto en el cual nosotros no podemos mirar a hoy, sino a futuro. Que nuestros deportistas concluyan en este proceso con un aprendizaje de un idioma diferente, que le da la posibilidad, como lo decía el expositor anterior, de tener un concepto global, ya no solo del atletismo, sino un concepto global de lo que es la humanidad, a dónde podemos llegar, a dónde nos podemos dirigir. Entonces, yo realmente te felicito por esa decisión que tomaste en un momento que fue apoyada por todo el Comité Ejecutivo, y veo que entra a ser una parte como misional en esta federación.
la cual es preparar a nuestros deportistas, preparar a nuestros entrenadores y preparar a nuestros dirigentes para que entren a esa globalización que el mundo del día de hoy ofrece. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, doctor Félix. Susan, ¿puedes traducir, por favor? Susan. ¿Te ayudo, Ramiro? Bien, puedas. Sí. Sí. Procede. Sí. Okay, so Felix was saying that he's really thankful about Ramiro and about the Colombian Federation because they have worked a long way in order to help the Colombian athleticism to grow. But he was saying that now Ramiro is going forward because he's giving a global vision to all the athletics in Colombia. Because now athletes are not going to grow only as athletes, but they are going to grow as human beings, as people. And all of this is thanks to the missional vision of Ramiro, who is always thinking about going forward. And he thinks that this is going to be a very positive project to all the Colombian athletes, but not only as an athlete, but they are going to grow as human beings. Doctor, gracias. Doctor Jorge Soto, por favor, si puede, en inglés o en francés, expresar un saludo al proyecto, porque usted tiene el proyecto desde el punto de vista del manejo de voluntarios y de las relaciones internas con Google Athletics, que son en inglés y en francés, tiene la nos dice Susan que ha tenido problemas de internet, tiene esa oportunidad, esa integración. Doctor Jorge Soto. Miro, muy buena tarde. Bueno, pues saludo a todo el mundo en español. De verdad, pues muy contento de hacer parte de este proyecto tan importante para el deporte colombiano. Yo también soy presidente de la Federación Colombiana de Natación y de verdad que aplaudo a la Federación de Atletismo y a Ramiro por esta iniciativa tan bonita que están teniendo con los deportistas. Así que para mí es un honor y un placer poder estar con ustedes el día de hoy y hacer parte de este bonito proyecto. Hi to everyone, my name is Jorge Soto. I am the president of the Swimming Colombian Federation here in Colombia. And I am very glad to be part of this team because I think that what the Colombian Federation is doing with athletics is very important. And to try to teach English to young people is very important for our future. So I am very glad to be here in this project. Thank you, Ramiro. Muchas gracias, doctor Jorge Soto. Bueno, quiero agradecerles a todos. Cumplimos con los 59 minutos de la reunión. Nos quedó faltando en Miami Lisandro Franchi, en Ecuador Manolo Bravo y los otros países que queríamos presentarlos, pero ya el tiempo se nos agotó. Reitero el agradecimiento. Este proyecto arranca el 1 de junio. Las inscripciones para el bilingüismo las arrancaremos el próximo lunes con un formato que con el gerente doctor Wilson Higuera de la Federación Colombiana de Atletismo y de esa manera daremos inicio a esta iniciativa. Los diferentes grupos se integrarán al mundial en las diferentes comisiones como se narró previamente, y les pido el inmenso favor que en esta media hora próxima nos dejen en el chat los comentarios, que eso nos permite retroalimentar a nuestros directores Camille, Susan y por supuesto a Nicolás para el rediseño del proyecto. No se olviden, por favor, dejar los comentarios, qué podemos mejorar, cuáles son las oportunidades que tenemos, atletas, jueces, entrenadores, por supuesto, todo, directivos, oficiales, técnicos,
grupos multidisciplinarios. Entonces, a ver, ¿quieren hacer una pregunta? Gustavo, bien pueda, hágala para que en un minuto la hace y le respondemos en otro minuto y se les informará. Él dice, pregunta que cuál es el proceso de inscripción. Todos los tenemos en diferentes chats, en los diferentes grupos, y por allí se les enviará un formato y unos correos especiales para la inscripción. Bueno, siendo la 1:01, muchas gracias. Aquí en Polonia, buenas noches y see you next week. Thank you so, so much. Bye, bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Thanks, bye.